el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Por eso, atención, hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas, en cuanto oigan ustedes el sonar de la trompeta, trompa, el martillo, se postrarán y adorarán a la trompa. Todo aquel que no adore y no se postre será arrojado inmediatamente dentro del horno de fuego ardiente. Usted ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore la estatua de oro. Tan pronto oigan el sonar de los instrumentos, y el que no lo haga será arrojado dentro de un horno de fuego ardiente. Así es. Pues bien, hay unos judíos a quienes usted puso al frente de la provincia de Babilonia que no guardan el mejor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses ni a la estatua de oro que se ha mandado a levantar. Ellos son Sadrac, Mesac y Abednego. Soldados, a traerme a Sadrac, Mesac y Abednego. Mesac y Abednego, que no han honrado a mi Dios y tampoco han adorado a la estatua de oro que he levantado, ¿estáis pues dispuestos hoy, al escuchar el sonido de la bocina y de todo instrumento de música, a postrarse y adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, sabéis que en la misma hora seréis arrojados en un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? No es necesario que preguntamos sobre este asunto, porque nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Soldado, aumente el calor de ese fuego. Por no haber obedecido la palabra del rey, ahora soldados, échenos al fuego. Los que echamos a fuego, y
y estaban atados de manos en un matrimonio. Pero ahí está sucediendo algo. Yo veo cuatro hombres y están sueltos y están caminando dos pasos firmes en un baño. Sadrach, Mesach, Abednego, salid. Acercaos y ved que no ha sufrido un solo daño. Ahora, como rey, voy a dar un nuevo aliento. Todo hombre y toda mujer que no adore, que no exalte al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego sea descuartizado.